Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video más que espero que les guste tanto como a mí. Y es un video que me parece muy útil y muy funcional, que son mis top 10 de productos de maquillaje más económicos. Económicos que no pasan de 100 bolívares. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente. El primer producto que quiero destacar son los labiales de Balmy en la presentación Perfect Finish, que son los vino tinto. Traen muchos colores. Aquí hay morados, nude, rojos, rosados, que este rosado me encanta. Son muy buenos, son cremosos, pero no al exceso. Son una consistencia bastante neutra y me gustan mucho. A mí no me saben a nada ni me huelen tampoco a mucho, así que me gustan mucho. Y son súper económicos, por lo menos estos a mí me costaron 15 bolívares. Ahora creo que están en 20 o algo más. Realmente no sé, pero en la época a mí me costó 15 bolívares y súper buenos. A pesar de que cuesten, no sé, ahora 30, siento que igual estos son muy baratos y valen la pena. Otro también de Balmy, otra línea nueva que sacaron son estos de acá, son los Extreme Color. Que el empaque no es el más glamuroso que puede tener Balmy, pero igual son muy buenos y son chéveres. Tengo estos dos nada más, tengo uno fucsia y este nude que lo tengo puesto ahorita. Igual son, supuestamente son más económicos. Estos a mí me costaron 18 bolívares y este me costó 20. Pero igual, estos son más cremosos, huelen rico, la textura es muy agradable, son muy hidratantes y de verdad que me encantan, incluso un poquito más que esto. Pero siguen siendo buenísimos igual. Seguimos con Balmy y estas dos sombras de aquí son mis favoritas de la marca y las recomiendo muchísimo. Esta de aquí es el marrón 06 y está como medio sucia, ¿no? Pero es un marrón de base mate con destellos dorados, que realmente cuando los colocas en el párpado casi que se pierden, pero pigmenta mucho y me gusta bastante. Es una sombra muy buena para hacer ahumados y todo eso. Y esta de acá, que es la crema 31, que es una sombra preciosa. Es un color así como nacaradito y tal, color crema, que sirve perfecto para iluminar el rostro. Queda preciosa y de verdad que es hermosa y me parece que está muy bien. A mí me costaron 10 bolívares cada una. Ahorita creo que están como en 25 o 30 bolívares aproximadamente. Pero siguen estando muy buenas. Y estas dos sombras son las que yo más recomiendo de Balmy. Hablamos de Balmy, Siento que me gusta mucho Balmy. Los polvos compactos. Polvos compactos, estoy clarita. Los polvos sueltos de Balmy. Estos ya están acabados. Ya me he acabado dos. Igual, son muy buenos y la textura es muy ligera. Los polvos compactos también son buenos, pero realmente me gustan más los sueltos porque te dejan un acabado más natural. Pero igual, los polvos compactos son muy buenos. Y esto a mí me costó como 35 bolívares más o menos. Y súper bueno, me encanta el acabado, es precioso. De verdad que les va a durar mucho y no se van a arrepentir de comprar este producto. Y ya, creo que lo último de Balmy que tengo son las máscaras de pestañas. En este caso tengo esta de acá que ya está acabada, que casi que la tiro, pero nada más la muestro para enseñar este video. En este video, esta es la máximo volumen. No he probado todas las máscaras de Balmy, he probado nada más la de efecto alargador, la de curva, que es como el cepillito así chus, y esta de máximo volumen, pero esta es mi favorita. Pero igual todas me han funcionado y me parece que son muy buenas. Y me encantan, quiero probar las nuevas que salieron y las otras que no he probado. Ah, y esto me costó como 25 bolívares, ¿sabes? Balmy siempre tiene como los mismos precios, ¿no? Otro producto que es muy bueno son este delineador de Lipro o de Lab Color. Es el tono Alelí y es un delineador básicamente beige, como este de acá. Es un color beige que me encanta, preciosa. Y me costó 10 bolívares en Farmatodo, 10 bolívares, y es muy bueno. Tal vez no dura todo el día en la línea del agua, pero tienen que tener una consideración, son 10 bolívares. Muy bueno. Otro producto que es muy bueno es este de Revlon. Es un corrector, es el HD Fame, es el tono Light Medium y es muy bueno. Es muy bueno, es muy hidratante. Te lo recomiendo para la zona de la ojera porque te la mantiene hidratada. Tal vez en otra zona te pueda sacar grasa, pero como esta zona de acá no produce... no produce grasa, no te va a engrasar esta parte, pero es muy bueno y te da ese toque luminoso que me encanta. No es brillante, pero es bastante blanquito, o sea, no sé, me gusta mucho. Y esto me fue un regalo, pero sé que esto costaba como 80 bolívares.
Así que va en mi top de favoritos. Ok, otro producto que te juro que no sé por cuál producto voy, pero más o menos voy como por el 8, 9, por ahí. No sé, creo que van a haber como 11 productos realmente, pero bueno, en fin. Son los rubores de Monroe. Son muy buenos. Es lo que más me gusta de esta marca. A pesar de que tienen un olor a abuelita, realmente cuando te lo colocas en el rostro el rato ya no sientes ni siquiera el olor. Vienen en estas dos presentaciones. Esta que es como más para la cartera. Bueno, esta es para la cartera. O para los maquilladores, más compacta, ¿sabes? X. Esta de acá y esta de acá. Tengo más colores, ¿no? Pero estos son los que les enseño. Son muy pigmentados y me gustan mucho. Me gustan mucho. Vale. Esta de acá, esta de acá. Esta es un poco más cara porque trae brocha y espejo. Ponte que valga 30 bolívares y esto valga 10 bolívares. No, 20. Están baratos. Otro rubor que me encanta y lo recomiendo muchísimo son los rubores de Jordana. Este color es mi favorito en la vida. Es precioso y esto me costó a mí como 45 bolívares. Este acá lo voy a poner aquí. Un rubor nacarado como con un brillito y es precioso y va bien. Realmente no le vería la necesidad de comprar un rubor tan caro si estos funcionan bien y los colores son preciosos. A ver, ¿cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es el último producto que muestro y es de Art Deco. Este empaque viene aparte, pero las sombras vienen, las puedes comprar individuales. Y son buenísimas, son unas de las mejores sombras que puedo llegar a tener. Incluso más buenas que las de Coastal Scents. Les voy a mostrar un color, esto se quita. Por ejemplo, este café de acá es mega pigmentado, es súper, súper pigmentado. De verdad que, y es, la textura es muy cremosa. Se adhieren bien al párpado. Me gusta mucho, y estas sombras, por lo menos estas tres que fue la que yo compré, me costaron 75 bolívares y son muy buenas. Tienen colores mates y colores diferentes. Este morado también es precioso. Es un morado como con base negra. Muy bello. Y bueno, me gustaría dar un plus. Ustedes saben que yo siempre doy un plus, un bonus y tal. Pero no lo quise mostrar aquí porque no lo tengo físicamente. Ya se me acabó realmente. Pero sería el delineador de ojos, que es como en marcador, que es como una puntita de pincel de Adoro. A mí me costó 40 bolívares, pero se me acabó hace tiempo y no lo he podido comprar. Ok, Luz, me estás arruinando el día. Ok, y no lo he podido volver a comprar porque no lo he encontrado, pero es muy buen producto y lo recomiendo 100% para hacerse la línea del así de patita. Quien no tenga experiencia con ese, es que le va a ser súper sencillo hacerse una línea. Así que bueno, este fue todo mi video de top 10 más un plus de maquillaje. Espero que les haya gustado. Si ustedes también tienen productos parecidos o similares que también recomienden, me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios para saber y probar más productos. Así que ya, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chao.